Proyecto del Senado 909, una medida que fue radicada el 27 de mayo del 2022 por la delegación del Partido Popular Democrático, la cual consta de unas 150 páginas a estar en análisis y discusión, y hace mención a unos asuntos bien significativos. La aprobación de esta ley se hizo sin el consenso de todos los partidos políticos sobre el Partido Nuevo Progresista, representado en las respectivas cámaras legislativas. Su entrada de puesto en vigor a la ligera quedó demostrado en la celebración de unas primarias que tuvieron que ser suspendidas luego de unos caos que se extendió durante la mañana y el martes del domingo 9 de agosto del 2022, cuando la mayoría de los 110 precintos en Puerto Rico no había recibido los maletines para votar y demás. Más allá de los compromisos y obligaciones actuales, la Comisión Estatal de Elecciones no cuenta con presupuesto adicional disponible para asumir obligaciones nuevas que no estén cubiertas con el presupuesto limitado con que operamos. Esto tomando en cuenta además el déficit presupuestario con que funciona la Comisión Estatal de Elecciones en estos momentos. Para mí estar aquí frente a ustedes, tomo como inicio las palabras del presidente de la Asociación de Alcaldes, Javier Hernández, agradecido de la comunidad puertorriqueña en Nueva York, de la diáspora más grande, que siempre está pendiente de Puerto Rico, siempre está pendiente de cualquier ayuda que se necesite. Y nosotros nos sentimos privilegiados de que nos inviten, pero también contentos de venir aquí a apoyarlos a ustedes, a establecer los lazos económicos, sociales y políticos para adelantar las causas de los puertorriqueños también aquí en Nueva York.